Entonces, pues le invitamos que nos dé un mensaje para nosotros los iztacalquenses. Usted siempre que viene nos ayuda, nos impulsa y seguimos su ejemplo, jefa de gobierno. Muchas gracias. Gracias a Armando Quintero, quien ha hecho un trabajo excepcional y de mucho compromiso en la alcaldía de Iztacalco. Y siempre nos da gusto estar aquí en esta alcaldía con Armando. Y hoy, pues, con este gran esfuerzo que se hace con este mercado, antigua concentración de chácharas y hoy Mercado Público Río Frío, que es en realidad pues una acción que tiene muchos beneficios. Primer objetivo, creo que es un objetivo de justicia social, porque mucha gente que vivía vendiendo distintos artículos en esta concentración, pues hoy realmente se beneficia con un mercado digno y sobre todo digno de los habitantes de Iztacalco. Esa es una obra de justicia social. La segunda es que fortalece el sistema de mercados públicos de la ciudad. Los mercados públicos históricos que vienen de hace mucho tiempo y que son parte también de una economía social. No es las grandes tiendas comerciales, que son importantes en una ciudad, sino es la recuperación de la economía social y lo que significa un espacio en donde los habitantes de la zona vienen a comprar sus artículos y también de otros lados de la ciudad. Pero es parte pues del beneficio social que significa un mercado público en donde hay una cadena de compra, hasta de trueque en los propios mercados y que significa beneficio para las familias que viven en Iztacalco, no solamente para los locatarios, sino en general para todas las familias que viven alrededor de los mercados públicos y que compran y venden a los mercados públicos. Y la tercera es que dignifique el espacio. La propia colonia Ramos Millán, que no es lo mismo tener una concentración con sus plásticos en un espacio que pudiera parecer un espacio abandonado a la dignificación de un espacio público como este, que transforma en realidad la colonia. Entonces son al menos tres beneficios que al final representan lo que nosotros consideramos para la ciudad, que es una ciudad innovadora y de derechos. Es una innovación, es una forma distinta de construir un mercado digno para la ciudadanía, pero que al final lo que busca es generar derechos para la ciudadanía. Derecho a una economía social y a una economía y a un espacio público que nos dignifique. Así que muchas felicidades por esta gran obra, Armando Quintero, que beneficia a la alcaldía de Iztacalco. Decir que aun cuando estamos atendiendo la emergencia, la pandemia, que ya han sido muchísimos meses, esperamos que ya muy pronto lleguen las vacunas a nuestro país y a la ciudad para ya estar en otras condiciones de desarrollo económico y de recuperación de toda la vida social, familiar de nuestra ciudad, que nos hace mucha falta. Pero por lo pronto seguimos atendiendo la emergencia, pero no por ello dejamos de trabajar en el proyecto de transformación de la ciudad. Iztacalco es un ejemplo. Armando ha estado atendiendo de distintas maneras la emergencia sanitaria, ayudando a la ciudadanía, pero al mismo tiempo no deja de trabajar en lo que fueron sus compromisos que estableció como alcalde de Iztacalco, como es el caso de este mercado. Y de igual manera estamos trabajando nosotros. Atendemos la emergencia sanitaria, pero nuestro proyecto de transformación de la ciudad y hacer una ciudad de derechos, una ciudad más innovadora, una ciudad donde todos tengan acceso al espacio público, a las áreas verdes, al transporte sustentable y a las distintas actividades que nos permitan generar una mejor vida para todos los habitantes de la ciudad, seguimos en ese compromiso. Así que hoy estamos en el mercado, pero de aquí nos vamos a trasladar a inaugurar una línea que existía hace mucho tiempo y que hoy estamos recuperando como parte de la electromovilidad de la ciudad, que es la línea Villa de Cortés, del trolebús, con los nuevos trolebuses de la Ciudad de México. Así que muchas felicidades, Armando, y a la ciudadanía, pues eso, atendemos la emergencia, pero seguimos trabajando en la transformación de la ciudad. Muchas gracias y felicidades a todos.
Muchas gracias, jefa de gobierno, compañeros representantes del mercado, muchas gracias. Por allá está el arquitecto Oscar. Él es el autor intelectual de este proyecto. Pues muchas gracias. Gracias. Lástima que no.